Este vehículo parece un zapato, ¿verdad? Un zapato de la época. Bienvenidos amigos a un nuevo video de R-Factor. Este es un mod que emula la temporada 1958 de la Fórmula 1. Ustedes saben que yo siempre estoy probando cositas y lo que más me llama la atención, lo de mejor calidad, lo muestro aquí en un video. Y este mod de 1958 está muy bien hecho. En cuanto a las físicas, en cuanto a los modelados, en cuanto a la parte histórica. Y también incluye un manual muy extenso, está en inglés sí, pero muy extenso, que nos cuenta la historia del mod, un poco de también para crear nuestros setups, nos explican cada una de las partes del vehículo como para conocerlo mejor, muy completo. Y aquí, como ustedes ven, también modifica el menú de R-Factor, un menú muy bonito. Vamos a revisar qué vehículos trae este mod. Aquí tenemos cuatro clases. Addendum, bueno, que esto en español sería como apéndice o como anexo, trae dos vehículos que en realidad son vehículos que no estuvieron en esta temporada, sino que los ponen aquí como regalito, como yapa. Tenemos Écurie Dupuy. La verdad que yo estuve buscando información de este vehículo y no encontré nada. No sé si será real o no. Pero es como... está como basado en los Maserati de la época. Aquí tenemos Scuderia Lancia. Este sí es real. Este es el Lancia D50, que es un vehículo que participó en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, pero en años anteriores a 1958. Y creo que en 1957 fue el último año que estuvo este vehículo en la grilla. Estuvo como 4 años, me parece, participando, y el 57 fue el último año. Y aquí lo ponen porque es un vehículo también icónico de los clásicos de la Fórmula 1. Ya aquí en la zona de F1 58 están las escuderías, todos los equipos de aquel año. Por ejemplo, está Bernie Charles Ecclestone. Yo pienso que les sonará a ustedes Bernie Ecclestone, ¿verdad? El ex amo y señor de la Fórmula 1. Empezó aquí, pues, siempre un hombre de negocios a cargo de un equipo. De hecho, una vez Bernie Ecclestone, bueno, él corrió Fórmula 3 en su juventud en Inglaterra, y una vez tuvo un accidente en Brands Hatch, y de ahí como que se apartó un poco de los motores porque tuvo algunas consecuencias, pero no pasaron a mayores. Y ya estando aquí en la Fórmula 1, siendo parte de los cabecillas del equipo, por ejemplo, aquí que llevaba su nombre, no sé en qué año él corrió una carrera, o sea, no alcanzó a correrla porque no pudo clasificar el auto para una carrera en Mónaco, si no me equivoco, que fue la última, o sea, la única vez que se subió en Fórmula 1 como de manera oficial, pero no pudo clasificar el vehículo al Gran Premio de Mónaco. Bueno, aquí está con Webb y Fairman. La verdad que no me suena a ninguno de los dos, pero deben ser caballeros que corrían en aquella época con este vehículo, que es el Connaught. Este es el vehículo. Bernie Ecclestone es el dueño, el nombre del equipo. Cooper Car Company. Aquí tenemos a vehículo Cooper con Borges, Jack Brabham, gran piloto, de repente un poco olvidado, este es tricampeón mundial de la Fórmula 1, Fairman y Salvadori. Aquí tenemos a Construzioni Alfieri Maserati, Juan Manuel Fangio, el chueco Fangio, el 5 veces campeón del mundo, uno de los mejores de todos los tiempos, sin duda. Écurie Marsbergen, otro equipo, con un piloto de Beaufort. Se dan cuenta, en aquellos años igual habían vehículos de este tipo, como los que se usaban, por ejemplo, en Le Mans de aquella época. No estaba tan cerrado el reglamento en aquella época. Francisco Godia Sales, que es un piloto español, creo que fue el primer español en llegar a la Fórmula 1. Y llegó con su autito, que era un Maserati, él entró con su propio nombre como equipo. Bueno, en esos tiempos se estilaba mucho eso de llegaba una persona con un vehículo. Bueno, había que tener plata también en esta época. Había que ser hombre de la alta alcurnia para llegar a correr aquí. Y este señor español llegó con su vehículo, con un Maserati. Obviamente él compró el Maserati y llega
y lo inscribe con su nombre. Era muy, muy a la usanza de aquella época. Ahora imposible, ahora con toda la plata que se mueve en la Fórmula 1, hay que llegar con un equipo oficial sí o sí, con millones y millones y millones. Nada de andar con un autito privado, eso ya, eso no existe. Giorgio Scarlatti, esta otra escudería, con Giorgio Scarlatti me imagino el primer piloto, y Bonnier, que también está por ahí en otro. También se daba mucho en aquella época eso de que varios pilotos navegaban por distintos equipos durante la temporada. Por eso se repiten varios. Ernest Horace Gould, no sé si se pronunciará así, Gregory. Joaquín Bonnier, mira que hay un montón de pilotos. Cabianca, Hermann Schell, Bonnier y Phil Hill. Phil Hill es un estadounidense, o era, porque creo que ya está fallecido. Phil Hill, creo que, bueno, estadounidense, que creo que salió campeón de Fórmula 1, si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que salió campeón Phil Hill. Creo que fue el primer estadounidense en salir campeón del mundo en la Fórmula 1. En Kavanagh, Vera. Mira, si se fijan, hay multitud de Maseratis en la grilla. María Teresa de Filippis, la primera mujer en correr en la Fórmula 1 en la historia. Así es, la italiana María Teresa de Filippis, perdón. Owen Racing Organization. Tenemos a Shell, Vera, Bonnier. Ahí está Bonnier otra vez. Trintignant y Flockhart. Muchos de estos pilotos también habrán corrido una o dos carreras en su vida en la Fórmula 1. Pero aquí están, tienen su pedazo aquí, en un trozo de la historia. RRC Walker Racing Team, con Trintignant otra vez que estaba, y Stirling Moss. Stirling Moss, amigos míos. Stirling Moss, el mejor piloto de la historia sin haber nunca ganado un campeonato mundial. Stirling Moss, o Sir Stirling Moss, para decirle más elegantemente, salió 4 veces subcampeón y 3 veces tercero. Una locura. Y creo que los 4 años que salió segundo fueron seguidos, y los siguientes 3 años salió tercero. También mucha mala suerte, o sea, para no salir campeón y estando siempre ahí arriba, el piloto que más grandes premios ganó sin haber ganado un campeonato del mundo. Un grande, uno de los más grandes, la verdad. Independiente si haya salido campeón o no. Escudería Centro Sud. Y tenemos a Allison Shelby. Mira, Shelby, C. Shelby. Este debería ser Carol Shelby. Parece que es Carol Shelby este amigo. Ahí está, Carol Shelby. Piloto y que después también fue diseñador de vehículos. Por ejemplo, el Mustang Shelby, el Shelby Cobra también. También tuvo que ver aquí el amigo Carol Shelby. También un gran parte de la historia aquí en este equipo. Guerini, Bonnier otra vez, Trintignant otra vez, Rutman y Seidel. Mira, un montón de pilotos aquí en la escudería Centro Sud. Escudería Ferrari. Luigi Musso es el primero. Mike Hawthorn siempre recordado por ese fatídico gran premio, no gran premio, sino que la carrera de Le Mans del año 55, cuando murieron, ¿cuántos espectadores murieron ahí? Como 75, 80 espectadores por ahí. Y la carrera no se suspendió, se siguió corriendo a pesar de todas las muertes. Y cuando ganó la carrera se veía súper contento ahí, bebiendo, o sea, no bebiendo, sino que la champaña y todo eso, y con su cara llena de risa. Y fue muy criticado en aquella época, porque imagínense, murieron 80 personas en la misma carrera y él estaba ahí mostrando su dentadura perfecta en el podio. Mike Hawthorn. Gen de Bien. Mira, Phil Collins de los Genesis está aquí. No sé qué Collins será este. Phil Hill otra vez aquí. Mira, Wolfgang von Trips, el alemán. Este piloto murió no sé qué año, pero en Gran Premio de Italia, en Monza. Un incidente muy, muy extraño, muy, no sé, que tiene varias versiones, aunque hay tomas de televisión, pero uno le echa la culpa a Von Trips, otro le echa la culpa a Jim Clark, que fue también uno de los que estuvo aquí en este accidente, que no sufrió él físicamente, pero que Wolfgang Von Trips aquí perdió la vida junto a 14 o 15 espectadores, yo recuerdo.
El auto salió volando cerca del público, mató a un montón de gente. Y en la imagen de televisión se ve que Jim Clark viene por dentro, pero casi al límite de, o sea, en la orilla del pavimento, ya no podía salir más, o sea, no se salía de pista. Y Von Trips venía adelante, pero creo que no lo vio Von Trips, entonces se cerró y la rueda delantera derecha de Jim Clark topó con la trasera izquierda de Von Trips. Entonces, trompo, se salió hacia el lado y como había unos montículos a la izquierda, pegó ahí y salió volando, así como una hélice, pegándole a las personas, matándolas. Incluso Jim Clark estuvo en un juicio porque causante de la muerte de toda esa gente. A mí no me parece, porque en realidad para mí la culpa fue de Von Trips, pero hay mucha gente que le echa la culpa a Jim Clark. De hecho, a Jim Clark se llevó una multa económica. En vez de, después que salió del juicio, le pusieron una multa económica. Ay, ay, ay. Escudería Sudamericana. Esta es una escudería. Aquí está, localizada en Buenos Aires, Argentina, amigos míos. Aquí corría. Se parece que era Carlos Menditegui y el Checo Fangio. Ambos con Maseratis. Vamos a ver si corremos con un autito de. El de Fangio, por ejemplo, este. Oye, me estoy alargando demasiado, pero es que cuando empiezo a ver nombres de pilotos clásicos, ya como que empiezo a hablar y no me para nadie. Scuderia Temple Buell. Mira, otra está Carroll Shelby y Gregory, que no sé quién es. Maserati, también Maserati. Team Lotus. Stacy, Allison, Graham Hill. Aquí también me tengo que detener. Graham Hill, dos veces campeón de la Fórmula 1. El rey de Mónaco, él ganó cinco veces el Gran Premio de Mónaco en su época. Tremendo. Ganó las 500 millas de Indianápolis, ganó las 24 horas de Le Mans. De hecho, el único piloto hasta ahora que tiene la triple corona. O sea, haber ganado el Gran Premio de Mónaco, 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. Un monstruo, Graham Hill. Y padre de Damon Hill, que también fue campeón de Fórmula 1. Y Van Wall Cars. Aquí tenemos a Lewis Evans, Stirling Moss otra vez y Brooks. Mira qué bonito el vehículo. Esto es un Van Wall. Esa es la marca Van Wall. Está bonito este vehículo. También es un zapatito coqueto. Mira, estamos recién en la segunda parte, pero aquí prototipos. Aquí creo que son. Deben ser prototipos a lo mejor hechos por la gente de que hizo el mod. Porque Ekuri Usines Vaillante. También lo puse en Google y no me apareció nada. Entonces puede que también sea como trabajo de fantasía de los amigos modders. Y X dice aquí, misterio. Un poco de relajo ahí de los chicos abriendo ¿cómo se llama? Su creatividad y creando vehículos como de aquella época. Y por último el safety car, que obviamente en esa época no había safety car, pero aquí colocan este vehículo, porque obviamente en el refactor si hay accidente y entra safety car tiene que entrar un vehículo, porque así está configurado el refactor. Entonces, para aquellas instancias, aquí tenemos un safety car de Renault. Pero bueno, vamos a elegir un vehículo. Yo les dije que corriéramos con Fangio, Scudería Sudamericana. Aquí el auto de Fangio, número 2. ¿Qué mejoras tenemos aquí? Transmisión semiautomática y manual. ¿Por qué semiautomática? Mira, aquí sale que no fue usado históricamente en la temporada. Y fuerza el auto blip y el auto lift. O sea, la patadita al acelerador para hacer la reducción y la entrada del embrague. O sea, eso sería automático. Recomendado para la gente que no tiene el cambio en H. Claro. Yo no lo tengo instalado, así que lo vamos a dejar así. Esto manual ya con todo, o sea. Me imagino que no nos dejaría pasar el cambio si es que no apretamos el embrague, me imagino. Vamos a dejar así tal como viene. Shifter, tal cual, no estoy usando cambio en H. Y Force Feedback con el Real Feel Plugin. Mejor, ¿cierto? Ya, vamos entonces. Una carrera y voy a elegir un circuito. ¿Dónde está la carrera aquí? Aquí, Test Weekend. Gran Premio de México. Este no es del mismo año, pero hay un trackpack que encontré por ahí
Esto es de 1965 y del Gran Premio de México. Y probemos aquí, pues. Oponentes, importante. Acá lo mejor es colocar F1 1958 Full Season, porque si colocamos aquí, por ejemplo, donde dice F1 58, o sea, todos los vehículos, también está el safety car. Entonces yo hice una prueba y la largada había estado el safety car entre medio de la grilla, y empezaron todos los vehículos y partió la carrera, y el safety car andaba como a 2 km por hora y haciendo taco ahí con los demás. Así que lo mejor aquí, colocar 1958 Full Season. Ahí. Aunque no vienen tantos vehículos aquí. Podríamos meter un Lancia D50 también ahí para darle más color. Mira, aquí está según el Gran Premio de aquel año. Los que estuvieron en Argentina, en Bélgica, en Francia, Alemania. Pero dejémoslo así. ¿Saben qué? No voy a sacar el Lancia, no debe ser cosa de que sea más rápido o más lento. Mejor dejemos ahí. Ya, ahí estamos cargando entonces. Si se dan cuenta, el dibujo del hermano Rodríguez es muy parecido al actual. Pero después de la primera curva, hay un sector extraño. Y hay una horquilla. Las S están casi igual, la recta trasera también, la entrada a la parabólica como era en los 80, sobre todo, que se recuerda de esa época de la parabólica. Y la recta de meta. El sector que viene después de la primera curva está como era de otra forma. Ya, salgamos a pista entonces. Real Feel is enabled. Real Feel is enabled, ok. Qué bonita época, qué bonito ambiente. Qué bonitos autos. Me imagino que aquí no tengo límite de velocidad, a ver. No debería. En los espejos los voy a mover un poco. Ahí. Por aquí viene lo que se ve en el mapa. Vamos de a poquitito porque estos vehículos siempre son bastante inestables. Esto se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Uy. Se va cerrando de a poco esa curva. Muy buen tacto del vehículo. Esperamos por aquí. Bueno, yo lo estuve probando, pero en otro circuito, no en este. O sea, por eso voy a dar unas 2 o 3 vueltas para aclimatarme bien. Ya conocí un poco el tacto del vehículo, pero ahora nos vamos a acostumbrar a este dibujo del hermano Rodríguez. Esta es la horquilla. Sí. Ahora vienen las S. Siempre es una buena referencia las marcas estas de trayectoria en el refactor. Sobre todo cuando se ponen más oscuras es porque tenemos que frenar. O nos indican la trazada en la curva. ¿Cómo balancea esta cosa? Esta es la recta trasera. A ver cómo afrontamos la parabólica. ¿En tercera o en segunda? A ver, probemos en tercera. Creo que tercera es una buena marcha para circular la parabólica. Justo viene saliendo un amigo ahí de los pits. ...240 km por hora... ...a los 240 ya creo que... ...vamos frenando...
Y aquí está la curva que se va cerrando de a poquitito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que tener mucho tacto aquí. Oh, estaba en tercera, yo pensé que estaba en segunda. Ahora viene una curva a la izquierda. La horquilla, la horquilla, la horquilla. Con mucho cuidado. No estoy siendo lo suficientemente rápido, me doy cuenta por... ¡Ay! Por el tipo que viene atrás. Mejor lo dejo pasar. Lo seguimos un poco a ver sus movimientos. Sector de las S, muy técnico, sobre todo con estas máquinas. Yo creo que daré un par de vueltas más y nos pasamos a carrera. Ok, mira, ahí el Ferrari pasando por fuera de los límites a un auto que no sé cuál es. Mira, me acerqué a estos vehículos en esa zona. ¿Por qué salgo en tercera? Debería salir en segunda de ahí. Creo que estoy... algo malo estoy haciendo. Bueno, varias cosas, pero... hay que acostumbrarse bien al circuito antes de entrar a carrera. La horquilla... a ver, voy a frenar justo aquí en la marca. Se puede, pero... ojalá un poquito antes, porque entré muy desacomodada, ¿eh? Son varias S aquí, ¿eh? Varias curvas enlazadas. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y son todas distintas. Aquí se me alejan otra vez. Esta es la última, creo, sí. Me frené un poco más tarde, pero creo que entré bien en la curva. A lo mejor puedo salir con más velocidad. La parte exterior aquí, el pavimento que es de otro color, tiene otra adherencia y se nota. Sí. Mejor mantenernos en los límites correspondientes. No haya pasado cambio ahí. Mira, aquí me acerco otra vez. Como que transitan súper lento esta zona. Bueno, obviamente cuando los autos van más lento, las distancias parecen ser menores, pero son las mismas.
Lo que me tiene tranquilo, por lo menos, es que no he perdido el auto. Esperamos que se mantenga la tendencia. A ver, aquí frenamos por aquí. Sí, justo, justo es ahí. Este es el sector que me está costando más. El sector sinuoso. Hay una bloqueada majestuosa. ¡Ay! Justito, justito, justito. Por lo menos me tiene tranquilo de que no se me han escapado mucho y que siempre he mantenido por lo menos dos ruedas dentro de los límites, que sería lo legal, aunque en estos tiempos yo creo que podía salirte unos 2-3 metros de la pista y no se da cuenta nadie. Ya, voy a hacer la última vuelta, que va a ser esta, y después nos pasamos a carrera, a ver qué podemos hacer en medio del pelotón. Los espejos tienen menos calidad visual, pero se ven bien, o sea, están bien, enfocan bien lo que pasa atrás nuestro, que es lo importante. Pasar a segunda en esa curva, siempre todas las vueltas me pasa lo mismo. Otra curva importante, y ahora enfilamos aquí para la horquilla del circuito. Y no estoy poniendo los tiempos. Hay un poco cruzado. El Maserati se me está escapando, pero este otro vehículo que no sé qué vehículo es este. Parece que es un Connaught de los que ocupaba Ecclestone. O sea, el equipo de Ecclestone. Digo por la forma de zapato que tiene. Zapato veloz. Pero fuera de bromas, qué lindas máquinas son estas. Mira, mejoré bastante el tiempo. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vamos a pasar a carrera, amigos míos. Mira, parece que doblaran en vez de, están comportándose como si yo estuviese al otro lado de la pista, porque se ven en donde estoy yo. Mira. ¿Por qué hacen eso? Si estoy aquí. Les creo, si estoy al lado izquierdo de la pista, que se mueven para la derecha. Pero se mueven a la derecha mientras yo estoy a la derecha. Mira. ¿Y qué pasa si me pongo al otro lado? Experimento CR Factor, amigos míos. Parece que causé un descalabro por ahí. Me voy a quedar aquí hasta los siguientes que pasen. A ver si... a ver si se vienen hacia mí o hacen el mismo... amague. Justo ahora no viene nadie. Justo ahora que quería hacer experimentos de refactor, no viene nadie. Ahí viene uno. A ver qué hace.
pasa como si nada. O sea, me detectan solamente si estoy fuera a la derecha, pero se van hacia la derecha. Bueno, cosas de refactor. Vámonos a carrera entonces. Next session, calificación, la vamos a saltar. Real feel is enabled. Aquí. Ya, ahora sí. Cinco vueltas. Real feel is enabled. Mira cómo largaban antes. Escalonados de a cuatro. ¿Y qué son, luces o bandera? No vi nada. Espera a ver algún tipo con bandera. Bueno, estamos décimos, o sea, vigésimos. Veamos qué podemos hacer. Tenemos a Graham Hill y Gerini por delante. Creo que nuestra zona para atacar sería por aquí, ¿verdad? No te me cierres. Yo no sé cómo tenían el valor estos tipos en aquellos años de subirse estas bestias a estos ataúdes con ruedas sin casi ninguna protección. ¡Cuidado! ¿Cómo estoy con el vehículo? Bueno, no está topado. Estoy con daños. A lo mejor estoy corriendo sin daños, a ver. No, estaba corriendo, estoy corriendo bien, con daños. Bueno, sigamos así. Ya pasamos a uno, pero fue el que chocó, parece. Aquí le metemos el auto aquí. Obviamente la idea es practicar muchas vueltas más para ser más competitivo. Pero nunca está de más hacer estos videos así como primera toma de contacto con la pista. A ver cuánto nos demoramos para aclimatarnos a un ritmo más o menos decente y todo eso. Uy. ¿Cómo estás, colega? Qué bonito es tu auto. Mira, van peleando los que vienen atrás. Si se dan cuenta, la gráfica muy bien cuidada del mod, los sonidos exquisitos, maniobrabilidad también muy bien hecha, muy bien lograda. Esta es la zona donde podemos acercarnos más, creo yo, al pelotón. Y otra vez estoy en tercera. Oh. Siempre fallo en la caja de cambio en ese sector. ¡No! ¡Ay, qué mal! Mira, no había fallado en todas las prácticas y todo, y vengo a fallar ahora en la segunda vuelta de la carrera y quedo último. Lo siento, pero ahora voy a arriesgar mucho más. Porque no puedo terminar último. Estoy comiendo un poco las curvas, pero dentro de lo legal todavía.
Bien. Que no estoy último, bravo. Uno más que pase para recuperar lo que perdí después del trompito ese. Que va a ser complicado aquí en esta recta. Piano, 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 piano. Eso. Segunda. Ahora sí cambié bien. Primera vez en todas estas vueltas que cambio bien ahí. Aquí es la zona donde trompé recién. Un besito ahí a la goma trasera derecha del amigo ahí. Vamos, estamos en la pelea. Estamos en la pelea todavía. No, ¿cómo me cierra? Yo estaba cambiando ahí de línea y me tapa. Me bloquea. Estar atento a los espejos, muchachos. Mira, estoy 15º. Vamos, que se puede. Podemos seguir avanzando. Podemos seguir escalando posiciones. Pasando por la meta, van a faltar 2 vueltas. Estamos más cerca que las vueltas anteriores. Que no sé qué tanto correrá mi vehículo. Pero andamos parejos por lo que veo. Se están molestando, por eso empiezan a frenar antes. Vamos, 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 vamos. Decimoterceros. No me cierres. No. Ahí frené a fondo. No podía frenar más. Curiosamente no bloqueé los frenos. El que está adelante anda en el zapatito veloz. Oye, súper entretenido este circuito. Muy técnico, pero entretenidísimo. Bueno, a mí me gustan siempre los circuitos más técnicos, los que requieren más vueltas para poder aclimatarse a sus curvas, a la frenada, a los radios que se deben tomar, a las trazadas en general. Ahí no solté el embrague, o sea, el acelerador. Tengo un Ferrari ahí respirándome en la nuca. Ferrari o Maserati, no sé. Entramos a la última vuelta.
A ver si ganamos más, un par de posiciones más. No sería nada de malo. Top 10. Ahí sentí un besito. ¿Cómo me metió el auto ahí? No lo vi venir. ¡No! Casi choco ahí. No sé si tendrán colisiones esos bordillos que hay en ahí. Como me peleé aquí. Este tipo no sé quién es. ¿Quién es? Allison. Yo quiero mi top 10. Yo quiero mi top 10. Por favor. Ahora mi objetivo es mantener la posición, porque ganar otra posición de aquí a lo que queda no lo veo factible. Pero sí veo factible perder la posición. Vamos, una curva para el final. ¿Y qué curva? Qué buena carrera, qué buena carrera, excelente carrera, me encantó. A pesar de los típicos errores de refactor, de los paralelos y todo eso, se disfruta demasiado la pelea contra la IA que venía ahí bailando ahí un vehículo. Esto me quieren chocar, mira cómo me chocan. Gratuitamente recibo golpe aquí al final de la carrera. Como cuando tú terminas una carrera online y te chocan así. Esto están haciendo los amigos acá, los amigos pilotos. Totalmente recomendable este mod, así que como siempre se lo dejo en la descripción, amigos míos. Y eso es que probé un solo vehículo, de mucho de dónde elegir aquí, así que ya me contarán, pues pruébenlo y se acordarán de mí, porque está muy muy bueno y hecho con mucho cariño, como dije al principio. Abrazo, amigos, nos vemos a la siguiente. Adiós.